Bueno, Pepén surge en 2012. Mi socia Valeria Rodríguez se va a hacer servicio social años antes a Los Altos de Chiapas y bueno, descubre estos textiles hermosos y descubre a estas mujeres súper trabajadoras y se queda con la idea muy clavada y cuando termina la carrera se va a trabajar a Argentina, regresa y en 2012 empieza a trabajar con ella, se establece en San Cristóbal y así es como surge Pepén. Realmente fue por el amor a los textiles y ver que a estas mujeres pues no se les pagaba lo justo por su trabajo, ¿no? Un trabajo que representa muchísimas cosas y por eso surge Pepe. Ha sido un camino bien bonito, la verdad. La gente de Chiapas en particular es gente súper abierta, la experiencia que hemos tenido es increíble, es gente trabajadora, es gente que quiere salir adelante. Por ejemplo, en el caso de Margarita, que es la cabeza de nuestro equipo de San Andrés Larraínzar, ella empezó y se acercó, de hecho, ella a Valeria. Supo que Valeria estaba empezando este proyecto y la fue a buscar y le dijo: "Hola, mucho gusto, soy Margarita, quiero trabajar contigo". En el caso de las chicas de Navenchaok, de Rosy y Antonieta, igual han sido súper abiertas, no han tenido ningún problema, es gente que quiere trabajar. Hay otras comunidades en donde nos ha costado un poco trabajo, por ejemplo, la comunidad nueva, Chonomanquillo. Ahí nos ha costado un poquito más de trabajo porque están acostumbrados a hacer pocas cosas. Ahorita el impacto pues ha sido muy significativo para estas familias, por ejemplo. Han podido hacer cambios en sus casas, no sé, en vez de tener el piso con tierra, le han podido poner cemento. Julia, que es otra de las artesanas que trabaja con nosotros en Sinacantán, también ha crecido muchísimo, es otra persona muy trabajadora. Entonces, del impacto que podemos hablar ahorita ha sido un impacto pues directamente en las familias que colaboran con nosotros. Es pequeño porque nuestra empresa es pequeña aún, pero queremos obviamente impactar a nivel estatal y a nivel nacional. Pues porque tienen una historia, punto número uno, son parte de nuestra identidad. Todos, como te dije, todos estos diseños son prehispánicos, o sea, nos pertenecen y hay que hacerlos propios. También comprar, porque el impacto es directamente relacionado a la gente de nuestro país. Probablemente cuando compramos productos que no son nacionales, que no son mexicanos, que no son artesanales, obviamente impactan a otras personas y está bien, mientras no sea lo llamado fast fashion, que hay un proceso ahí horrible de esclavitud moderna. Pero bueno, si compras de otro país, también estás impactando a otras familias y otras personas, pero qué mejor que todo se quede aquí en México, ¿no? Y bueno, si te gusta el producto, va a ser un producto que es sumamente durable, está bien hecho, tiene calidad, no le pide nada a ningún otro producto que se venda en tiendas grandes. Hay 25 o 30 familias que dependen de él y la verdad es que queremos hacerlo mayor, ¿no? Y creemos mucho en el cambio y creemos que la gente pues está adaptándose a esta nueva corriente de nacionalismo. Bueno, una de las historias que a mí me gusta mucho es la historia de Julia. Julia es una mujer de familia, creo que tiene mi edad de hecho, pero bueno, ahorita tiene tres hijitos hermosos y ella es una mujer sumamente trabajadora que hace textiles divinos, que de hecho son como las bolsas que están ahí. Es muy diferente, parece hasta, podría ser un textil como industrial, la gente no cree que es hecho a mano. Pero bueno, esta mujer que es tan trabajadora tiene un hijo, su hijo más grande, quiere ser arquitecto. Entonces, su papá se dedica a la floricultura, que es lo que hacen en Sinacantán, la mayoría de los hombres, y Julia se dedica a los textiles. Y su hijo quiere cambiar un poco la historia familiar, ¿no? Y ella está dispuesta a seguir trabajando de sol a sombra para hacer eso posible. Justo yo platicaba con ella hace un par de meses y me decía que, bueno, que obviamente su hijo, si quería estudiar arquitectura, no se podía quedar en Sinacantán, tiene que irse mínimo a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y para poderlo mantener en Tuxtla Gutiérrez y para poder mantener sus estudios, pues obviamente necesita mayor ingreso. Y a mí me impactó mucho por el deseo que tienen de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y eso está súper bonito.
Además, su hijo es una persona que le apoya, buenas calificaciones. O sea, es gente que merece estar bien. Es gente que merece un cambio. Y bueno, si nosotros podemos cooperar un poco para que esto suceda, qué mejor. Ellas establecen el pago de sus textiles. Obviamente no hay regateo. Y ellas pueden establecer el pago de sus textiles porque han tomado precisamente cursos de comercio justo para poder tasarlos. Hay todavía muchísimos revendedores, todos los que ven ustedes en el mercado, porque mucha gente me dice, es que yo fui al mercado de San Cristóbal y vi un cojín en 100 pesos, ¿cómo tú me lo vas a cobrar en 600? Pues sí, pero desafortunadamente no es la misma calidad, uno, y desafortunadamente a esa gente la están abusando de ella porque llegan a las comunidades y les dicen, te pago 10 pesos y si no, no lo vas a vender, porque aquí nadie te lo va a venir a comprar. Entonces, eso es lo que queremos acabar, ¿no? Que la gente, que los artesanos se sientan merecedores de lo que están cobrando, ¿no? Que no malbaraten su trabajo. Eso es uno de nuestros objetivos principales. Me ha cambiado la vida estar en Pepén, definitivamente. Pues yo antes administraba una empresa, era muy consumista, ¿no? Y al conocer a estas mujeres que hacen tanto con tan poco y estas familias que son familias grandes y que probablemente viven con muchísimo menos de lo que yo percibo y son felices además, o sea, porque tú vas a sus casas y las conoces y te das cuenta de que todo el tiempo están sonriendo, de que todo el tiempo están felices. Entonces para mí eso fue un shock y fue un cambio brutal de decir, ¿cómo? O sea, ¡qué bonito! De esto se trata la vida, de ser feliz con lo que tienes, no querer siempre más y más y más y más, ¿no? Esa es una. Y dos, ha cambiado obviamente mis hábitos de consumo totalmente. Te puedo decir que me he rehabilitado de ser adicta a fast fashion. Ya no lo soy, obviamente. Ya todos mis compras, obviamente, son informadas, ¿no? Porque no quiero ser parte de ese círculo. Pues ahorita justamente tenemos una campaña en Fondeadora, que después de mucho tiempo y mucha insistencia de varias personas nos atrevimos a subir. Lo hicimos porque ahorita tenemos una necesidad de hacer crecer nuestro negocio, ¿no? En Fondeadora, si se meten al proyecto, hay formas de cooperar desde 10 pesos hasta 5 mil o lo que gusten. O sea, no nada más es como limitado a las recompensas que tenemos ahí, que además están muy bonitas. Estamos regalando como agradecimiento piezas especiales que no están a la venta. Pero no solamente pueden cooperar por medio de las recompensas, sino pueden cooperar con 10 pesos, con 50, con lo que sea posible para hacer crecer nuestro proyecto. Esto tiene mucho provecho y además siento que al ser parte de algo, al contribuir a que crezca algo, más allá del beneficio que pueda tener una recompensa, es un beneficio espiritual.